Un saludo cordial a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario. El mensaje de esta semana es llenos hasta la plenitud de Dios. De la serie Nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos en el volumen 4. Sea un canal de la gracia de Dios. Semana 4, día jueves. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 7. Y el verso de oración está en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor Jesús, no, no, no os conforméis. No os conforméis a este siglo. Señor Jesús, te adoramos, Señor, en este día. A ti sea la gloria, sea la alabanza y nuestra gratitud por este versículo. Gracias por prevenirnos que no nos amoldemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación. Renuévanos, Señor, en este día, renueva nuestro entendimiento, danos cosas nuevas para que comprobemos cuál sea la buena, sí, la buena voluntad de Dios. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, eres agradable y todo lo que proviene de ti es perfecto. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén. Hoy presentamos el hombre interior, espíritu regenerado y mente renovada. El hombre interior, según Efesios capítulo 3, verso 16, surge con el espíritu regenerado. Nace de nuevo. En el diálogo con Nicodemo, Jesús habló de la importancia de nacer de nuevo, nacer de lo alto, del Espíritu. Una vez que estaba muerto por el pecado, nuestro Espíritu revivió por el nuevo nacimiento y recibió la vida de Dios. Dios, Cristo y el Espíritu habitan hoy en nosotros, como el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Por tanto, el hombre interior tiene un espíritu regenerado y también un alma renovada para que el Espíritu lo pueda comandar. El espíritu regenerado permite que Cristo more en nuestro ser y lo gobierne. Cristo necesita gobernar nuestra alma, principalmente nuestra mente, que es la parte principal del alma. Una mente vieja no le permite a Cristo gobernar, por eso necesita ser renovada. Romanos capítulo 12, versículo 2. Si nosotros como iglesia queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos renovar nuestra mente. De esta manera, permitimos que Dios nos transforme, poniendo más de su vida y naturaleza en nosotros, eliminando de nosotros todos los elementos naturales del pecado, de la muerte y también del viejo hombre. Nuestra mente necesita ser controlada y renovada por el Espíritu, para llegar a ser el espíritu de nuestra mente. Efesios capítulo 4, verso 23. Queridos auditores, lo que Dios hará de aquí en adelante, en estos tiempos finales,
para poder concluir lo que aún falta para la plenitud de los tiempos, serán cosas extraordinarias y sobrenaturales que ya podemos ver entre nosotros. Sin embargo, si usted y yo permanecemos en la mente vieja, crearemos obstáculos para Dios. El espíritu en realidad mora en nuestro espíritu, pero necesita tener el control de nuestro ser a partir del espíritu regenerado. Él mora en mi espíritu regenerado, pero quiere ser mi propia vida. Así que mi personalidad es cada vez más fortalecida por la personalidad de Cristo. No más la personalidad del yo natural, sino ahora Cristo mora en mí. Amados hermanos, nuestro hombre interior se renueva de día en día. 2 Corintios capítulo 4 verso 16. Es necesario ser fortalecido por la riqueza de su gloria para que Cristo habite en nuestros corazones. El corazón es el centro del hombre interior. Por eso solo cuando Cristo gobierna nuestro corazón, toma posesión de todo nuestro ser. El corazón está formado por las tres partes del alma: mente, voluntad y emoción. La mente lidera, la emoción acompaña y la voluntad decide. Están unidas a una parte del espíritu llamada conciencia, la parte que une nuestro espíritu humano con el alma. Juntas componen el corazón. Así que quien toma nuestro corazón, toma todo nuestro ser. Cristo quiere tomar nuestro corazón para habitar en él. Señor Jesús. En el versículo 17 del capítulo 3 de Efesios dice: habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí encontramos la palabra habitar, que en griego es katoikeo. Oikos quiere decir casa. Katoikeo significa que Cristo quiere habitar, ser el dueño de la casa. Cuando estoy hospedado en casa de alguien, no habito allí, sino que estoy solo de paso. En este versículo, Cristo no aparece para ser un huésped en nuestra casa, sino para habitar, para ser el dueño de la casa. Si alguien invita a Cristo a entrar en su corazón, tiene que dejar de gobernarse a sí mismo. Cristo ahora es el dueño de la casa. Él necesita sentirse a gusto en su corazón. Alabado sea Dios. Al creer en Jesús, recibimos la vida divina, fuimos regenerados en el Espíritu y llegamos a ser hijos de Dios. Así, Cristo pasó a habitar en nuestro espíritu regenerado. Queridos hermanos, invite a Cristo a entrar en su corazón y déle acceso para gobernar su habitación principal llamada mente. Ponga su mente en el espíritu. Si tiene una emoción muy frágil, invítelo a entrar en su emoción y también en su voluntad. No tome más decisiones por sí mismo. Deje que Cristo las tome por usted. Eso es lo que Dios está haciendo, preparando a la iglesia para recibir la gracia. También podemos leer este versículo en Romanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. En este versículo vemos que a la mente le corresponde dejar entrar o no a Cristo en el alma. El Señor quiere entrar y hacer morada en su casa, pero su mente puede ser un impedimento. Por eso ponga su mente en el Espíritu. Si usted dice, no, yo quiero continuar viviendo en la carne, de la manera como siempre viví,
entonces usted experimentará muerte. Pero si a partir de hoy inclina su mente al espíritu, usted tendrá vida y tendrá paz. Su vida cambiará radicalmente y usted comenzará a vivir por la vida de Dios. ¡Aleluya! Entonces, invitemos a Cristo a entrar en nuestros corazones. Al invitarlo, pongamos nuestra mente en el Espíritu y Cristo gobernará todo nuestro ser. ¡Señor Jesús! El corazón es el centro del hombre interior. Si Cristo habita allí, Él tendrá el control de todo su ser. ¡Alabado sea Dios por la palabra de hoy! Rogamos al Señor que todos podamos tener ese corazón de invitarlo a vivir en nuestra mente, en nuestra emoción y voluntad. Así podemos invocarlo y vivir en el Espíritu para que Él gobierne todo nuestro ser. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Tenemos una pregunta. Si pone su mente en el Espíritu, ¿qué podrá probar o qué cambiará? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría y felicidad, llenos de mucho espíritu y también lleno de muchas bendiciones. Amén.